Hola gente, ¿qué tal? Hoy va a ser el día que por fin les voy a hablar del paso a paso, entre comillas, de cómo hacer micropanorámicas aplicado en la fotografía del macro extremo con el fin de obtener imágenes completas de insectos completos con muy buena resolución, ya sean para impresiones o para tener detalle de un insecto completo al más alto nivel, entonces ya sea por motivos científicos o por motivos de cualquier tipo de publicación, alguna exposición o algo que estemos interesados a hacer. El insecto que vamos a usar hoy es un insecto bastante pequeño, se los voy a poner aquí. Sí. Es un insecto que es aproximadamente del tamaño de mi uña y es un insecto muy pequeño, como se dan cuenta. Entonces, pues a más pequeño el insecto, pues la tendencia a tener como un poco más de magnificación y pues en ese caso nos hace las cosas, pues desde mi punto de vista, un poco más fáciles, porque si el insecto es muy grande, pues vamos a tener que usar un poco de magnificación, muy poca magnificación, porque estamos iniciando, ¿no? O sea, nosotros tenemos que encontrar un insecto en el balance perfecto, que tenga muy buenas, que tengan muy buenas figuras, que tengan muy buenos shapes, que tengan muy buenas, sean llamativos a la vista, ojalá que tengan púas, que tengan patas que sean muy llamativas, que tengan colores, que tengan manchas y aparte un estado de conservación excelente. Entonces, eso es el primer consejo que yo les daría para hacer las micropanorámicas de macro extremo. El equipo que vamos a necesitar hoy o que pues pretendemos usar hoy es muy sencillo, es usualmente el equipo que usamos para fotografía macro extremo convencional. Vamos a tener el Riel micrométrico. En este caso, yo voy a realizar las fotos con el AOWA 2.55x Ultra Macro porque me va a dar como un campo de trabajo más amplio. Entonces, si requiere un poco más de magnificación o un poco menos, pues la puedo variar ahí mismo sin estar montando tubos y sin estar montando todo ese tipo de material que pues a la hora de la verdad nos va a quitar es tiempo. No es que sea mejor o peor, simplemente es cuestión de tiempo. Vamos a empezar. Bueno, esta técnica, como ya les había dicho en videos anteriores, es como lo que yo considero la evolución del macro extremo tradicional y porque nos va a comprometer o nos va a obligar a usar dos tipos de técnica que son las panorámicas y que son las fotografía de macro extremo. Bueno, el primer paso que les digo o que les voy a recomendar hacer es posicionar el insecto. El insecto lo vamos a posicionar de forma de que se vea toda la parte superior del objeto o del insecto, que en este caso vamos a fotografiar ya sea con muy buena calidad. Entonces vamos a pues la parte más llamativa del insecto, incluso lo podemos posicionar de parte horizontal o lateral o como ustedes quieran decirlo, para simplemente buscar como el ángulo que sea más llamativo a la vista. Entonces algunos insectos tienen la parte del lomo muy llamativa con manchas, colores, con muchos tipos de patrones que pues pueden ser muy llamativos a la vista y pues que obviamente queremos fotografiar. La otra cosa que vamos a hacerlo es que vamos a hidratar el insecto, ojalá que esté lo suficientemente hidratado para insertar la aguja por la parte pues posterior del insecto, de forma de que quede de forma pues parada como les estoy mostrando aquí en el video, y vamos a empezar a trabajar. Como ya les he explicado en el video anterior, el gélico nos va a exigir o nos va a recomendar que iniciemos la toma de fotografías de izquierda a derecha formando unas especies de S porque nos va a ayudar con el algoritmo del programa. Entonces eso nos va a ayudar de forma más sencilla que el programa reconozca el patrón de fotografías que nosotros tomemos y entre comillas nos vaya a ahorrar el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, para que tengan en cuenta eso, no tomen las fotos en desorden o en su propio orden porque pues el software le va a exigir una forma en específico si ustedes quieren ahorrarse trabajo o de otra forma ustedes lo tienen que hacer de forma manual y muchas veces no nos va a coincidir las fotos. Entonces tengan eso en cuenta y de tener en cuenta que vamos a dejar un margen de 20 y 30% de fotos sobrepuesta una sobre la otra, pues para dar como ese margen de error o para que el software pueda acomodar la foto. Este insecto que vamos a usar, que es el que ven aquí en el fondo de pantalla, es la foto, pues yo ya la tengo pues previamente tomada, pues con el fin de que yo saber pues de forma previa que el insecto pues se va a ver bien, tiene colores relativamente llamativos y que pues puede ser bastante
llamativo hacer este tipo de fotografías. En este caso voy a hacer las fotografías muy simples, voy a hacer solo dos fotografías de forma horizontal, porque al ser una técnica que requiere, por ejemplo, muchas fotografías, aparte de mucha edición, y aparte necesitamos muy buen equipo y un buen espacio de almacenamiento, porque pues podemos tener fotos de más de 1 giga, 2 gigas, dependiendo de la cantidad de fotos. Yo he tomado también más de más gigas que les voy a estar mostrando, pero pues si ustedes en realidad no van a imprimir como a una resolución muy 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 alta, pues no vamos a, pues, a requerir a todos esos detalles. Yo la máxima magnificación que he manejado es 5x y me he demorado aproximadamente 2 a 3 días, 2 días tratando de procesar todas las fotos y un día casi entero tomando las fotos. Entonces, si ustedes no tienen como el tiempo o ustedes quieren como empezar desde como empecé yo, desde la parte más básica, por ejemplo, tomando las fotos, por ejemplo, que fueran panorámicas de 2, 3 fotos, pues nos va a ayudar mucho, porque si lo hacemos ya, por ejemplo, con 40 fotos o una magnificación de 10x, nos va a tomar probablemente 1 mes, 3 semanas en terminar todo el proceso. Y pues hay muchas personas que, pues en este caso, que están aprendiendo, y pues lo más importante es la práctica, ¿no? Entonces, si tomamos dos panorámicas de 2, 3 fotos, pues en el futuro podemos ir practicando con más, con más, con más, y podemos ir añadiéndole 2, 3 fotos más, una magnificación más, y así vamos mejorando, y pues vamos a ir mejorando todo el workflow, y pues nos va a dar como mejor resultado, y pues va a ser mucho más eficiente, porque vamos a ir descubriendo como aquellos trucos que pues yo he estado descubriendo en estos días o en estas semanas para tener mejor calidad de nuestras fotografías. Una vez tomadas las fotos, nosotros vamos a pasar directamente al Helicon Focus y les voy a mostrar cómo es el proceso. Bueno, gente, ya estoy aquí en las estamos aquí en la segunda parte. Les voy a mostrar más o menos de forma sencilla cómo es hacer la panorámica en el Helicon Focus. Es muy sencillo. Algunas personas preferirán el Photoshop, en mi caso pues yo prefiero el Helicon Focus, básicamente porque estoy pagando por el Helicon Focus y pues quiero sacarle como el máximo provecho posible. Para hacer la panorámica en el Helicon Focus es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es ir aquí a la pestaña Editar en la esquina superior izquierda y le vamos a, está en Focus, vamos a escoger Panorama. Panorama, entonces se nos va a abrir esta pestaña y vamos a proceder a abrir las imágenes que vamos a usar. En este caso yo solo voy a usar dos. Como ya les había dicho antes, es mejor que ustedes empiecen con pequeñas partes, o sea con pocas partes para juntar, o si no se nos va a hacer muy tedioso y de pronto va a ser muy frustrante. Como siempre les he dicho, es mejor empezar poco a poco y pues ir evolucionando. Entonces, a medida que ustedes vayan familiarizándose con la interfaz, se vayan familiarizando con todo lo que es las micro panorámicas, ustedes se van a dar cuenta de cómo se van a hacer. Entonces ustedes van a poder experimentar un poco más a mayores resoluciones, a mayores magnificaciones y con mayores cantidades de fotos. Entonces, no sé, yo les recomiendo que no se afanen. Yo desde al principio yo intenté hacer la micro panorámica con un 10x y llevaba casi 3 semanas haciéndolo y no seguí como al pie de la letra las instrucciones del Helicon. Bueno, se volvió un poco frustrante, entonces pues decidí primero empezar desde lo más sencillo e ir avanzando poco a poco. Entonces, para aquellos que estén interesados, les recomiendo empiecen por pocas magnificaciones, un 2x, un 2.5x, un 3x, hasta un 4 máximo, un 4, pero igual un 4 ya implica mucho trabajo. Entonces ahí pues ya dependerá de la paciencia de cada quien. Bueno, aquí ya tenemos estas dos imágenes. Entonces aquí el Helicon nos va a preguntar cuántas columnas y cuántas filas queremos. En este caso solo queremos una columna y dos filas. Entonces él nos lo trata así, lo podemos acercar, alejar para mayor facilidad, para mayor comodidad. Bueno, en esta etapa lo que vamos a intentar hacer es que coincidan las partes. Como yo ya les había dicho, debe haber como un 20-30% superpuestos para poder precisamente hacer esto, y en el caso que nos llegue a faltar alguna parte, pues poder complementarla. Digamos que sea más o menos así. Y le damos renderizar. Bastante bien, buen resultado. Pero tenemos un problema.
Se nos alcanza a ver una línea aquí cruzando todo, que es básicamente donde se están uniendo las dos imágenes. ¿Qué hacemos en ese caso? Entonces volvemos aquí a los parámetros y usamos esta función. Esta función que se llama Scene Smoothing es básicamente es qué tan difusa queremos la costura. La costura pues se hace referencia a esta línea de acá. ¿Qué tan difusa la queremos o qué tan notable la queremos? Por ejemplo, si lo hacemos al 100% y le damos renderizar, como se dan cuenta, el software ya fuerza demasiado esta línea y se nos va a crear como este tipo de desenfoque, que ya es muy exagerado. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, la ponemos en cero? Pues va a pasar todo lo contrario, el software no va a hacer absolutamente nada y la línea va a quedar totalmente visible y no va a intentar emparejar ni nada de eso. Entonces va a quedar un poco fea de los dos extremos. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Vamos a intentar encontrar un punto intermedio que, por ejemplo, nos ayude a que no se vea, no sea tan visible, pero que a la vez se disimule mucho. Entonces le vamos aquí a renderizar más o menos el 70%. Y pues se vería un poco mejor. De pronto un poquito menos, tal vez un 60. Pronto si la subimos un poquito más. Y bueno, y así vamos haciendo hasta que nos dé el resultado que queramos. Como ya les he dicho, esto es prueba de error. Por ejemplo, aquí en las patas al parecer se hizo de buena forma. Aquí el único problema que veo es esta parte. Pero igual con eso lo podemos arreglar con un poco de enfoque en el software de edición o ya sea en Photoshop, Lightroom, Capture One. Pero bueno, digamos que a simple vista se ve bien. No es una magnificación que uno digamos, bueno, podemos ver hasta lo más mínimo del insecto, pero igual vamos a tener muy buenos resultados para empezar. En este caso, entonces, lo que hacemos es simplemente guardarla. Y ya podemos procesar la foto como normalmente. Lo hacemos ya sea en nuestro Capture One o en el Lightroom. Yo en este caso uso el Capture One. Y pues bueno, aquí yo le hago mis ajustes. Más o menos, bueno, aquí se alcanza a disimular un poco la línea y todo. O sea, no es tan notable y podemos sacar pues los resultados que queramos. Digamos que esto no es un resultado perfecto, obviamente en la perfección, pues muchas veces nos limita mucho, entonces pues no importa que tenga pequeños defectos, pero en este caso pues si seguimos practicando, pues obviamente vamos cada día a mejorar. Por ejemplo, aquí yo les digo esto, esta está compuesta de 3, 6, 9, prácticamente 12 fragmentos, fotos. Son tres filas y son cuatro, son, perdón, tres columnas y cuatro filas, todas puestas juntas. Eso nos va a dar más o menos una resolución de 16.000 por 13.000 píxeles. Pero pues bueno, sí, nos vamos a poder acercar, ver los detalles, pero... Y pues va a ser como, digamos, como si ya queremos una impresión con mayor resolución, pues ahí podemos ver más o menos los detalles y esas cosas, pero esto yo no lo recomendaría si ustedes quieren iniciar, porque primero pues van a necesitar una fuente de almacenamiento, digamos, con buena transferencia de datos, como se pueden dar cuenta, yo tengo un disco externo y tiende a demorarse un poco en cargar las imágenes, como se pueden dar cuenta. Y pasa lo mismo en el Helicon, si en el Helicon estamos intentando procesar las imágenes se nos va a poner un poco lento, si su computador no tiene la suficiente RAM o si su computador no tiene una fuente de almacenamiento con buena transferencia de datos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, este más o menos sería el resultado final. Me gustaría que ustedes compartieran sus resultados también, me etiqueten en Instagram y poder verlos, saber cómo si fueron capaces de aplicar esto o si requiere de otra explicación o de alguna otra ayuda. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pues me la hacen saber y pues yo trataría de resolverla. Entonces, yo creo que eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Le den like, compartan, campanita y pues nos vemos en el próximo. Gracias.